¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Estamos comenzando una nueva mañana de Entre Surcos y Corrales en este miércoles 15 de marzo, en una mañana cargada de material, como siempre le digo, con toda la información en lo que tiene que ver con el sector más productivo del país, lo que le interesa al hombre de campo. Estamos en esta mañana donde vamos a repasar lo que dejó el remate Vientres Futuros en lo que fue el marco de la Expoagro con la firma Sáenz Valiente Bullrich. También el remate del pasado sábado de Ledesma y Arana que se realizó aquí en Tandil. Estaba programado para el viernes. Las lluvias caídas previas a la jornada hicieron que el remate se pasara para el día sábado. Buen embrete, un poquito más de 1.300 cabezas dejó el remate de la firma consignataria ubicada en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Y obviamente Entre Surcos y Corrales estuvo con todas las alternativas, con imágenes, con resultados y la palabra de protagonista. Como cada miércoles, tendremos la presencia de nuestro compañero, el hombre de San Manuel, el amigo Spinelli, nuestro médico veterinario Jorge Coco, que estará con un informe muy particular. Les digo que no se lo pierdan, no solo obviamente por el contenido que tiene este informe, que es de mucho valor, de importancia, como siempre le decimos, información que tiene que ver con lo cotidiano del productor, con lo que tiene que saber en tanto al calendario de vacunación, las cuestiones sanitarias. Bueno, hoy va a estar más apuntado a cuestiones sanitarias en general, pero hemos la verdad que he pasado por diferentes temarios. Arrancamos allá con el informe sobre golpes de calor, pasando por diferentes cuestiones que tienen que ver con el rodeo vacuno, hasta el miércoles pasado, donde tuvimos la posibilidad de ver cómo se realiza una operación de cáncer de ojo. Siempre completo y muy particulares los informes del amigo Jorge Spinelli que tendremos en la jornada de hoy. Así que, ya lo sabe, como cada mañana, mucha información, vamos a estar con la agenda, con la cartelera de remates, en una hora de programa que seguramente se va a pasar volando por la cantidad de material que vamos a compartir con ustedes. Recuerde, como cada jornada, www.entresurcosycorrales.com, nuestro sitio web, el más completo del sector, donde usted podrá acceder a este programa. Si es que no lo puede sintonizar desde su cable operador, ingresa por internet a www.entresurcosycorrales y nos está visualizando al mismo tiempo que salimos en esta pantalla en la de América Sport. Y si por cualquier motivo hoy no lo pudo ver en horario, o es de lo que no llega a verlo de 6:30 a 7:30, nuestro sitio web durante toda la jornada se está replicando esta edición y obviamente están todos los programas cargados, los programas anteriores, los informes, si quiere ver algún informe especial de lo que habló Jorge Spinelli, los informes de invernada de las diferentes semanas, el tema de los cereales, las notas con protagonistas, está todo cargado en nuestro sitio web. También estamos en las redes sociales y, como no, en todas las alternativas y plataformas para que ustedes se hagan de la información. En Facebook nos encuentra como Entre Surcos y Corrales, nuestro Twitter Entre S y C, nuestro Instagram Entre Surcos y Corrales todos juntos y el canal de YouTube Entre Surcos y Corrales. Para comunicarse con nosotros, info@entresurcosycorrales.com. Enviarnos un mail, el correo electrónico, ahí puede acercar sugerencias, consultas, dudas. Si quiere dejar alguna consulta, alguna sugerencia, algún tema que tratemos nosotros o Jorge en su columna semanal en lo que tiene que ver con sanidad, hágalo saber. Y si quiere ser parte de cualquier producto de Entre Surcos y Corrales, comuníquese con nosotros y sea parte de este equipo a pura información. Comenzamos entonces esta jornada repasando en primer lugar cómo va a estar la agenda, la cartelera de remates en lo que tiene que ver con las actividades para la jornada de hoy y los próximos días. Como siempre le digo, lápiz y papel en mano, abra su agenda porque vamos a repasar con esta presentación comercial la cartelera de remates. En Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Para hoy, en 17 de agosto, provincia de Buenos Aires, Bertini Compañía. En Ayacucho, el especial en el marco de la Fiesta Nacional del Ternero, 5.000 cabezas, varias consignatarias estarán con los martillos en la localidad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. En Bransen, Hacienda Gorda, Jauregui Lorda, 500 cabezas. En Cacharí, Gordo Invernada de Cría con Wallace Hermanos, 1.000 vacuros junto a Arturín Miranda. En Maipú, Gordo Invernada de Cría con Monasterio Tattersall. En Rosario, El Rosgán, a partir de las 10 de la mañana, remate televisado, 14.500 cabezas.
Si nos vamos al jueves 16, a la jornada de mañana, en la localidad de Azul, en la Sociedad Rural de Azul, Ganadera Azul y Néstor Iguenaga, especial de Estete Angus, 6.000 cabezas, remate especial con Ganadera Azul y Néstor Iguenaga en lo que tiene que ver con la raza Angus. En Benito Juárez está Martín Gelalor, 2.500 cabezas, gordo, invernada y cría. En Coronel Suárez, Monasterio Tatarsal, en Olavarría, Alza Gunzué y compañía, en Rauch, Ferias Rauch. Y nos vamos al viernes 17, mucha actividad en esta semana, en los días que quedan, el viernes en Bolívar, Jorge y Martín de la Serna, provincia de Buenos Aires, 2.000 vacunos. En Bransen, especial de invernada de cría con Jauregui Lorda y 3.000 cabezas. En Chillar, invernada de cría, el especial de la fiesta del chacarero con Wallace Hermanos, 600 cabezas. En General Hacha La Pampa, 1.500 vacunos para gordo, invernada de cría con Néstor Hugo Fuentes. En Guanguelén, el especial de gordo de Martín y Alonso. En La Prida, Monasterio Tatarsal. En Tandil, Pedro y Raúl Alonso, ganados S.A., gordo, invernada y cría. La actividad entonces en lo que tiene que ver con la agenda, con la cartelera de remates, hoy recuerde lo que tiene que ver con la fiesta nacional del ternero, en Ayacucho, la actividad en este día miércoles. Nosotros vamos a hacer la primera pausa, a la vuelta de ella comenzaremos a repasar en el marco de la Expoagro la semana anterior en una exposición muy importante que tuvo todo el campo argentino, en una exposición que tuvo sus cuestiones climatológicas que complicaron un poco, pero exposición que se pudo culminar al fin y donde la ganadería comenzó a tener presencia más firme, y es por ese motivo que nosotros vamos a repasar lo que fue el remate Vientres Futuros con la firma Sáenz Valiente y Bullrich. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Jorge Martín de la Serna y su remate del mes de marzo. Viernes 17 en la Sociedad Rural de Bolívar. 2.000 vacunos, gordo, invernada y cría desde las 14.30 horas. Destacamos 350 terneros machos y hembras Angus colorados, marca líquida de Alberto Marina. 210 terneros machos Angus, marca líquida de Mauder Reeder. Vientres excepcionales, 35 vaquillonas Angus negras y coloradas, parición marzo y abril de Marcos Ugolini. 27 vacas con 27 terneros, primera aparición de Néstor y Carlos Farina. Les recuerdo, el viernes 17 de marzo, en la Rural de Bolívar, Jorge Martín de la Serna, 2.000 vacunos. Y continuamos en esta mañana de Entre Surcos y Corrales, en este miércoles 15 de marzo. Estamos en la pantalla de América Sport hasta las 7 y media de la mañana. Como les mencionaba en el bloque anterior, en lo que fue el marco de esta Expoagro, esta exposición, donde estuvo el equipo Entre Surcos y Corrales trayendo diferentes alternativas, donde ya compartimos el remate televisado del Rogán, también el remate que dejó Campos y Ganados, remate especial que hizo la firma Sáenz Valiente Bullrich en lo que tiene que ver con vientres futuros. Vamos a comenzar a repasar imágenes de las ventas, cómo se iban subastando los diferentes vientres, para luego en la placa ir con los resultados finales. De gran calidad, la Reyerta Sociedad Anónima, La Garita, Ayacucho, Ayacucho, Buenos Aires, 70, 70 son las vaquillonas, peso promedio, 270 kilos. Yo voy a vender al bulto, voy a vender al bulto, agarren la calculadora si quieren, yo no voy a agarrar calculadora, les voy a pedir lo que creo que vale. Han visto el mercado de hoy, no quiero compararlo con gordo, no quiero compararlo con, porque la idea es esto, es tratar de vender, de armar un sistema que ustedes se puedan proveer de madres financiadas, como hoy que tenemos 180 días con Nación. Hay 9.000, flor de vaquillón, hay 9.000, 9.000, 8.7, 8.5, ¿quién me dijo para abrir rápido? Hay 8.5 para abrirla, hay 8.5, Juan, comprá esto, haceme caso, Juan, la tengo que vender yo después. Hay 8.500 para abrirla, ¿quién dice una? Hay 8.500, ¿quién me dice dos? Y si hay 8.000 pesos, tengo que abrir. 8.000 pesos, 8.000, 8.000 pesos, 8.000, 8.000 pesos, 8.000. 8.000 pesos, una. 8.200, 8.500, Santiago. 500, 700, 600, entonces. 8.600. Negro, 8.600, 8.600, 700, no. 8.600, allá una.
8600 va vendido 2 y 8600 si va vendido. No es para nadie. Me escuchan bien en sus casas, me escuchan bien. Los que están por televisión, escuchan bien. 8600 va 1, 8600 va 2, 8600 si vendimos. Nadie más. 8600 si fue. 8600 salí para quién. Diminuto. 8600, muy buena compra. Repasada entonces las ventas, las imágenes de este remate televisado de la firma Sáenz Valiente en el marco de la Poagro. Yo les cuento que se subastaron 633 cabezas en lo que tenía que ver con novillos angus ecografiados para faena e invernada de cría y las vaquillonas en lo que tenía que ver con los vientres futuros. Se subastaron novillos, 133 cabezas, entre 31 pesos con 70 y 34 pesos, dando un promedio de 32 pesos con 99 centavos, fueron 173 los vendidos en total, y en los vientres, vaquillones sin servicios eran 383 de 7.638 pesos a 10.700, promediando 9.243 pesos, las vaquillonas con garantía de preñez eran 35 y se vendieron a 12.000 pesos, y vacas nuevas con cría, 42 ejemplares, a 7.450 pesos, 460 los vientres, las vaquillonas con garantía de preñez eran holando argentino, en tanto que las 33 vaquillonas sin servicio pertenecían a la misma raza. 633, como les decía, las cabezas subastadas por Sáenz Valiente Bullrich, con el martillo de Gervasio Sáenz Valiente, esto fue en San Nicolás, el pasado viernes, con un plazo para el pago de 30 y 60 días. Repasaba entonces lo que dejaba también este remate en el marco de la Expoagro, el remate de los novillos ecografiados y los vientres futuros. Vamos a hacer una nueva pausa en esta mañana entre surcos y corrales. A la vuelta nos venimos a Tandil, a la provincia de Buenos Aires, y vamos a comenzar a desandar el camino que dejó Ledesma y Arana. Comenzaremos a compartir las diferentes ventas porque hubo hacienda gorda, hubo invernada, hubo cría, y todo eso usted lo va a tener aquí en la pantalla de América Sport en entre surcos y corrales. La pausa y a la vuelta Ledesma y Arana. Décimo Nacional del Destete Angus y sus cruzas en azul. Jueves 16 de marzo, desde las 14 horas, en el predio de la Sociedad Rural, 6.000 vacunos. Rematan en común Ganadera Azul SRL y Néstor Iguenaga y compañía. Excelentes lotes de terneros machos y hembras. Y además, 200 vientres para entorar y preñados. Les recuerdo, jueves 10 de marzo, desde las 14 horas, en azul, décimo nacional del destete Angus y sus cruzas, organiza Ganadera Azul y Néstor Iguenaga, auspicia Angus. Tercer bloque de Entre Surcos y Corrales, y como anticipábamos, nos venimos a Tandil al remate que dejó la firma Ledesma y Arana el pasado sábado, el equipo Entre Surcos y Corrales, acompañando a esta consignataria, Mauricio, junto con Rodrigo, con todas las alternativas que dejó dicho acontecimiento. Si les parece, vamos a la Sociedad Rural de Tandil, a lo que dejó este remate, compartimos el informe realizado por Mauricio y Rodrigo Resola. Bueno, las razones por las cuales se suspendió este remate y que se debió realizar este sábado 11 de marzo, es la lluvia. Y es la que nos está despidiendo de la Sociedad Rural de Tandil en este momento. Ha finalizado la venta de Ledesma y Arana, un conjunto excepcional de Hacienda La Balanza, también muy buenos lotes de invernada, y por supuesto, la frutilla del postre. Ya vamos a estar con los conceptos de Luis Ledesma, de lo que pasaba con los vientres. Varios lotes de vaca con cría nueva, y nuevamente preñada, que, bueno, concitó a todas las manos, que arrancó en los 7.000 pesos, siguió hasta los 8.250 pesos por los primeros dos lotes. 6.900 para la vaca usada con cría, estamos hablando de lo que pisa, una vaca usada también de muy buen ternero y de la misma consignación. Si hablamos de Hacienda La Balanza, conjunto excepcional de vacas gordas, que llegaron, en algunos casos, hasta los 23, 23,40. Lo mismo sucedió con la vaca de conserva, en muy buena cantidad. Para finalizar con el gordo, el consumo definido, tales vaquillonas como también novillos, los 32 y 33 pesos que fueron corrientes en casi todos los lotes. Un remate bárbaro de Ledesma y Arana que vamos a compartir en la pantalla de América Sport junto a todos ustedes. Las ventas de los animales a la balanza, los machos, las hembras y también los vientres, y la palabra de su martillero, Luis Ledesma.
negras, la colorada aparte, vendo las tres, vendo las dos negras, vendo la colorada, señores, plata y andando, digo, ¿ustedes cuánto vale, cuánto lo quieren pagar? 25 te dio, 4 y medio, los 24 para quién. 24 para quién. Pónganle plata, dos, tres buenas vacas, plata y andando. 20 pesos tengo lo que vale 23 o 24. Y medio, 21 y medio, 22 y medio, 23, 22.50 acá, va una, va dos, va tres, 22.50 y 21. Llevan las dos pintadas también, plata y andando, 25, 4 y medio, 24, 20 pesos nomás para abrir, tengo y va, y medio, 21 y medio, 22 y medio, 22 con vos, quedó con mí, 22 una, escúchame, 20 abriste vos, y medio, 21, y medio, 22, ¿no? 21 y medio allá con Federico estoy, 21 y medio y 21. Negra nuevita, esa muy linda, arriba, 24, son nuevitas, 3 y medio, 23 o los 22 también. 20 pesos tomé por la negrita y va, 20 pesos 20, 20 y medio, 21 y medio, 22 y medio, 22, Marchetti. Plata, los tienen acá, vamos, y miren cómo está para arriba, vamos, arriba, háganle justicia, vamos, 35, 34, espectaculares, abran señores, cuánto valen, cuánto lo quieren pagar, hay 32, vendo, no, hay 32, vendo uno de los dos corrales, si no me voy, clarito, 50, 70, 33, con 20, 50, 70, no, 33 y medio y vendí, no más, Covini, los dos, arriba, 31, 32, no, y medio. 32, vendo, son especiales, 32, 1, 32, 32 y vendí, no más, 32 y fue, tarde 370 y el pintado de 400 kilos, van todos con dos boletas, arriba, arriba, 33, 2 y medio, 32, 29, no, arriba, arriba, 32, son de 30, 30, 30 y medio, 31, 1 y medio, 31 acá, va 1, va 2, va 3, 31 y vendí, 440 y 500 kilos, 440 y 500 kilos, de campo bien suplementados, espectaculares señores, vamos los 32, 1 y medio, 31, especiales, es 30 pesos 1, los dos corones ven, 30 pesos 3, 30 pesos 1, 30 pesos 2, 30 pesos y vendí, no más, 30 y fue, los 30, ¿cómo? No, vamos con 29 cualquiera. Vamos a abrir, 28, y medio, 70, 29, con 20, con 20, con 20, 50. No, 29, 20, 50 te tocan. 50, 50, 70, 70, 30 pesos, 30 con 20, 30. Bien, bien, bien suplementado casi filo. Miren lo que son. Miren el rendimiento de ese novillo. Espectacular. Arriba los 30 también. 28, 29 y medio. 29 y medio, 70, 29, 50 acá, 29, 50, 50 y los vendí. Marchetti. Y luego de repasadas las primeras imágenes en lo que tenía que ver con la subasta, en este caso con Hacienda La Balanza, les cuento que se subastaron 1.310 cabezas bajo el martillo de Luis Ledesma, con un brazo para el pago de 10, 20, 30 y hasta 60 días para el pago gordo invernal de cría, en lo que tiene que ver con la Hacienda Gorda. Las vacas gordas fueron de 19 a 22 pesos con 50. La vaca de manufactura y conserva de los 12 a los 18 pesos. Las vacas holandos de 15,50 a 24 pesos. Los toros de 18 a 23,40, los novillos de 26,40 a 33 pesos con 50, las vaquillonas de 27,20 a 32 pesos. 542 las cabezas subastadas en lo que era la Hacienda a la Balanza. Luego se comenzaba con la invernada, seguía Luis Ledesma en el martillo en un día sábado, pero con buena concurrencia de compradores. Así que compartimos imágenes de cómo se iban vendiendo, en este caso los machos, en lo que era la invernada. 8.500, 8.200, 800, 8.000 pesos para quién, 8.000 para quién, 8.000 para quién, 8.000 para quién, vamos, pónganse al tiro, 8.000 pónganle, 7.7 por todos, para... por todos, sí, por todos, 7.7, sí señor, 7.500, 600, 700 y va la jaula completa, 7.750, 7.8, 8.50, 7.800, 50, 50, va la jaula, 50, 900, 950, 7, 900 acá, 50 te toca Roberto, no, 7, 900, la jaula va una, 7, 900, 2, 7, 900 y vendí, no más, te espero Hernán, no, Roberto 50, 7, 900 y fue. Van los dos corrales, el 104 y el 105, pesan lo mismo, muy lindo tonero, espectacular, ahí tienen una compra más importante. 7.000 y 1.000, 7.000 pesos 1.000, 7.000, van los dos lotes obligados. 7.000 una, 7.000 dos, 7.000, 7.000, ¿quién me llamó? 7.000 20, 50, 70, 100, 20, 7.000, 100 y vendí, no más. Joselo, 6.8, 6.7, 6.500, vamos cualquiera. 6.500 cualquiera, 6.3.
3, 6, 4, 20, 4, 20, 50, 70, 6, 500, 520, 520, mirá qué ternero, 520, 550, 570, no, 6.550, 1, 552, 6.550 y vendido. 6.200, van dos corrales, 108 y 109, 6.200, 220, 220, 250, 270, 300, 320, Y luego de las imágenes de los corrales que agrupaban a la categoría macho en la invernada, les comento que se vendieron terneros menores a 160 kilos, de 35,44 a 36,43. De 160 a 180 kilos, fueron de 34,52 pesos el promedio general. De 180 a 200 kilos, de 34,21 a 36,02. De 200 a 230 kilos, los terneros fueron de los 34,09 a los 35,43 centavos. Ternero de 230 a 260, de 30,74 a 33,55 pesos. 415 las cabezas en macho en la invernada, seguía la subasta, comenzaban las hembras, seguimos en la invernada, estamos en Ledesma de Arana, el remate realizado en la Sociedad Rural de Tandil. ¿Qué es eso? Con la jaulita, 7.000 va la jaula, 7.050, 100, 120 va la jaula, los dos corrales, 150, 170, 7, 200, 220, 7.500 va la jaula, 501, 502, 7.500. 7.000 va la FAM, 7.000 peso mil, 7.000 va la FAM, 7.000 peso mil, 7.000, Origen Ferreiro, Buena Hacienda, 7.001, 7.002, 7.003, 7.000 y 20, 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 200, 250, 70, no, 250, 7.250 y 20, 7.250, 70, 300, 320, 320, 320, 320, 50, 70, 400, 420, 420, 50, 70, no, 450, 7.450, 7.500, 7.3, 7.2, arriba, 7.000, 7.000, miren qué ternera, por favor, 7.000, 7.000, 1.000, corral 126, 20, 50, 70, 120, 50, 120, 7.000, 120, 120, 50, te toca Roberto, no, 7.000, 120, le cabe plata, 50, 70, 200, 200, 220, 200, ahí las tenemos, 50, 100, 20, 50, 70, 200, 20, pesa más, 20, 20, pesa más, 220, 250, 270, 250, 7.250, señor Cabana, 5.200, son livianas pero son salitas muy lindas, 5.200, 201, 202, 203, 5, 200 y vendí. No más, se quedaron, le cabe plata. Son livianas, pero sanas, muy buenas. 5, 200, 1, 202, 200 y vendí. Pesos tengo en frente y va, 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 200, 220, 250, 270, 300, 320, 5, 300. Señor Cristo, 200 pesos tengo, un regalo para las terneras. ¿Qué compran esa plata? Subió el pollo, ni un pollo compran. 4.200, 200, 200, 200, 250, 300. Vamos. 300, 350, 400,
4.50, 4.500. No. Hasta ahí llegamos, 4.500. Es barato eso. No, 4.50 enfrente. 4.000, 4.50. 500 para comprarla o dejarla. Bueno, dale, 500 para comprarla o dejarla. 20 vos, 20, 50. No, no. Gracias igual. 4.520 y la vendí. Y luego de las imágenes, les cuento que se vendieron terneras menores a 150 kilos de 39 pesos con 30 el promedio general. La de 150 a 170 fue de los 34,21 a los 34,64. La ternera de 190 a 210 kilos de 33,57 a 34,34. La vaquillona de 210 a 250 de 31,65 a 34 pesos con 25 centavos. 177 las hembras. Nos quedaba ver la categoría vientres. Obviamente, Rodrigo estuvo tomando imágenes de cómo se iban subastando, así que las compartimos para luego en placa ya cerrar con los valores finales que dejó este remate. Va a tener que, hiciste venir a tu amigo desde La Plata, pero va a tener que andar bastante, varios viajes más para conseguir esta vaca. 50, 50. 150, 200. 250. 8.250. Lo que pisa, ¿eh? A ver si vos también pensás que el ternero va por muerto. 250, 300. No puedo más. 300. No puedo. Te estás quedando pálido. 8.250 tengo enfrente, llevan las que quieren. 8.250. Hay que caminar un ratito para encontrar esta vaca y este ternero, ¿eh? Muy buena vaca, espectacular. La caja, la sanidad, el ternero, la preñez, la garantía de dientes. No lo consiguen eso todos los días, ¿eh? 8.250 pesos lo que pisa una. 8.252 y en 8.250 lo que pisa vendí. Nelson, ¿te invité bien con las vacas? Te invité bien, pero no me hiciste ni una oferta. Va a una, va a dos, va a tres. 8.250 y la vendí. ¿No más? ¿Te espero? No. 50, 250, 300. 50, 450, 550, 650, 650, 650, 650, 7.700. 750, 800, 50, 900, 900. Vamos, llévala. Está herido, está herido. 7.900. Ah, qué herido. No, herido, está herido. Mirá cómo se pone, mirá cómo se pone. 900, 950. Entonces te dije, está muerto. Vamos, vamos. Me delataste. Mirá, se la llevamos, Horacio. 7.901, 902. Estás descompuesto, te digo que te va derecho al baño en tu rato. 7.900 y vendí. Para la misma firma, 7.900. 500 lo que pisi va. 6.500, 500. Vale el kilo, señores. 6.500, 500. Con garantía de preñez de vuelta. Se lleven una vaca con un ternero estete y preñada de vuelta. 6.500, 500. 6.500, 1, 502, 503. Le cabe plata a esta vaca porque no vale el kilo. 6.500 lo que pisa una. 6.502. 6.500 y vendí. Para negocio, esto es un negocio espectacular. Una vaca gorda, con un ternero de estete, preñada de vuelta. Por más que sea vieja la vaca, esto es un negocio espectacular. Llevan tres animales al precio de dos. 6.500, una, 502, 6.500 y vendí. 550, 6.600, 6.600. No, si todavía la tarde es larga. 600, 6.600, 50, 6.700, 50. 6.800, 6.751, 6.800, 6.850, 6.900, 9.50, Luis. No, 6.900 lo que pisa una, 902, 6.900 y vendí. 6.900, Landívar. Por uno, 13.000 tengo por un corral. 13.001, 13.002, 13.003, 1 o 2 corrales. 13.100, 200, 300, 400, 500. 600, 700, 13.600, 1, 602, 13.600, un corral vendo, 13.600 y vendí. ¿Te espero? No, 13.600 y vendí. Raúl, tiene que vaquillona, le faltan unos kilos. Cuando paran en primavera van a ser vacones, le faltan unos kilos, le da la tienen. 11.500 tengo, 11.500, una, 11.502, 11.503. 11.500 y la vendí. No hay más. 11.500, 600, 700, 800, 900, 12.000, 12.100, 12.200, 12.300, 400, 12.300 allá.
12.301, 12.302, 12.300. Espero, Hernán. No, 12.300. Entonces, lleva las que vos quieras, uno o dos corrales. 11.500, 600, 800. 11.600 allá, 700. 11.600 allá, uno o dos corrales vendo. 11.600, 602. 11.600 y vendí. 700. No. Y en lo que fue el vientre, se vendieron vaquillonas con garantía de preñez entre 11.000 y 13.600 pesos. La vaca con garantía de preñez usadas, 6.700 pesos. Vaca nueva con cría, de 7.900 a 8.250 pesos. Vaca usada con cría, de 6.000 a 6.900 pesos. 176 los vientres, 1.310 las cabezas subastadas por Ledesma y Arana, bajo el martillo de Luis Ledesma, con un plazo para el pago de 10, 20, 30 y 60 días, todo en la Sociedad Rural de Tandil, en lo que fue el remate gordo invernal de cría del mes de marzo. Repasada todo lo que tiene que ver las ventas, las imágenes de los lotes que se fueron subastando, más las placas de los resultados, hacemos una nueva pausa en Entre Surcos y Corrales. A la vuelta, compartimos la palabra del protagonista, Luis Ledesma. Jorge Martín de la Serna y su remate del mes de marzo. Viernes 17 en la Sociedad Rural de Bolívar. 2.000 vacunos, gordo, invernada y cría desde las 14.30 horas. Destacamos 350 terneros machos y hembras angus colorados, marca líquida de Alberto Marina. 210 terneros machos angus, marca líquida de Mauder Reeder. Vientres excepcionales, 35 vaquillonas angus negras y coloradas, parición marzo y abril de Marcos Ugolini. 27 vacas con 27 terneros, primera aparición de Néstor y Carlos Farina. Les recuerdo, el viernes 17 de marzo, en la Rural de Bolívar, Jorge Martín de la Serna, 2.000 vacunos. Martín Gelalor anuncia su importante remate feria en Benito Juárez. Feria Campo Amor Hermanos, jueves 16 de marzo, desde las 15 horas, 2.500 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacando 800 vientres. Informes, Pablo Basile, 02281-1540-8904. Gonzalo Aguirre e Ignacio Moronel. El jueves 16 de marzo, en Benito Juárez, Martín Gelalor, 2.500 vacunos. Cuarto bloque de Entre Surcos y Corrales, en la continuidad de esta mañana, aquí con toda la información para el hombre de campo. Recuerde, hoy el remate especial en el marco de la Fiesta Nacional del Ternero, hoy el remate en Cacharí con Wallace Hermanos junto a Arturo Miranda, actividad que se va a estar desarrollando en la jornada de hoy, y nosotros, obviamente, el equipo Entre Surcos y Corrales, cubriendo y trayendo las alternativas para luego compartirla con ustedes. Pero volvemos a lo que dejaba Ledesma y Arana, y era momento de protagonistas, en este caso el señor Luis Ledesma, que finalizaba las ventas, conversaba con Mauricio y con Rodrigo y desplegaba estos conceptos, los cuales compartimos con todos ustedes. Bueno, Luis, estamos terminando el remate y los presagios de lluvia se cumplieron, porque está lloviendo cuando se termina la venta. La verdad que increíble. Después que del día que tuvimos ayer, viernes, todo el día, que nos ayudó para que los caminos secaran. El jueves a la tarde también muy bueno. Por eso nos permitió hacer el encierre prácticamente de la totalidad de la hacienda. Encerramos 1.300 y moneda, así que fallaron 100 cabezas. Y nos apuramos más que nada a hacer remate el sábado porque había un pequeño anuncio ahí de lluvia, llovizna y eso, y bueno, se está cumpliendo. Terminamos el remate con la llovizna. Así que contentos porque por lo menos pudimos hacer la feria, ¿no? Un conjunto impecable tanto de gordo como de invernada, y terminando en la putrilla con unas vacas bárbaras. Sí, la verdad que sí. Teníamos mucha vaca gorda, mucha cantidad de manufactura. Había buenos lotes de consumo, tanto de liviano como pesado. Había bastante novillo y vaquillona pesada, es decir, vaquillona con 400 y pico kilos, varios lotes, pero bien terminada, novillos de 500 kilos. Había un buen encierre, muy linda invernada, y como vos decís, unas vacas con cría espectaculares, un estado muy bueno, garantía de diente, un ternero muy bueno. Había varias manos por esa categoría, es una categoría que no se
encuentra fácilmente. Hoy en día conseguir una vaca con cría es muy difícil porque prácticamente todo el mundo la tiene a punta del destete. En un mes o dos la está destetando la vaca. Así que bien, después las vaquillonas no tenían mucho estado, pero fue saliendo el remate muy bien. Y bueno, y llegó el agua. Y lo decías al comienzo, me parece que después de todas estas lluvias, la entrada del mercado por ahí es muy variable, pueden ser 10 como pueden ser 5. Y venimos la otra semana, una semana corta, después del feriado, varias lluvias importantes en el medio, por ahí los compradores no encontraron la hacienda que necesitaba, estos días estuvo muy firme, algunos están confiados que las próximas semanas se va a normalizar la entrada, pero bueno, depende un poquito, ¿no? Ahora estamos de nuevo con lluvia y algunos caminos han secado, pero en otros lados, las haciendas campo, lo que se carga dentro del campo, están muy blandos. Acá en la zona hay varios campos entre Rauch y Tandil que han pasado los 200 milímetros en pocos días. Así que veremos qué pasa, esperemos que el tiempo acompañe, que la entrada se pueda normalizar. Y bueno, y que el aumento sea genuino, ¿no? No por especular con las lluvias o con los feriados. Necesitamos un poquito más de incentivo en lo gordo, un poquito más de precio. Hace más de un año que estamos con 28, 29, 30 pesos y todo ha subido. Así que esperemos que la entrada se normalice, que los caminos sequen y que el aumento sea genuino. Cambia el día para el próximo remate porque en vez de los miércoles y los viernes, con motivo de la semana corta, cambia el día. Claro, en abril tenemos jueves y viernes santo, por eso que adelantamos el remate al martes 11, porque hacerlo el día miércoles 12 es muy complicado por los feriados de Semana Santa. Así que el martes 11 de abril, si Dios quiere, vamos a estar nuevamente aquí con el remate. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la compañía. Y luego de lo que fue el remate de Ledesma y Arana, la palabra de Luis Ledesma, dándole cierre a la jornada del sábado, con un remate con un poquito más de 1.300 cabezas, remate interesante, se pudo embretar todo lo que tenían programado, pese a las lluvias previas que complicaron y que hicieron pasar un día el remate, se pudo llevar a cabo el remate del mes de marzo. Como cada miércoles, y cambiando un poco la tónica de la información, tenemos el informe de nuestro médico veterinario, estamos hablando del señor Jorge Spinelli, Coco para los amigos, como les anticipaba, un informe especial donde no está solo, lo hace acompañado con algo que comienza a aparecer en la pantalla de América Sport en cada miércoles entre surcos y corrales y que, como él dice, se irá haciendo cotidiano en cada uno de los informes. Así que no les adelanto nada más y compartimos este informe en lo que tiene que ver con la sanidad, con las cuestiones sanitarias, con todo lo que tiene que ver y todo lo que tiene que saber el productor. Así que ponemos en el aire entonces el informe de nuestro médico veterinario, el amigo Jorge Spinelli. Bueno, buenos días a la gente de Entre Surcos y Corrales. Acá estamos en una pausa en el camino, volviendo para la veterinaria después de un trabajo y con ganas de charlar un poco con ustedes. Acá tenemos la tiznada, esta pava ya es famosa en la zona nuestra, todavía mucha gente seguidora de este programa no la conoce, pero es la que nos acompaña en nuestros viajes. El tema de hoy que veníamos hablando y que sería bueno que hiciéramos algunas consideraciones es el de los planes sanitarios. Los planes sanitarios son todas las tareas a desarrollar relativas a la sanidad en cualquier tipo de producción. En nuestro caso, estamos hablando de planes sanitarios en bovinos. No hay, este es el primer concepto que querría que quede bien claro, no hay un plan sanitario único para todo el país y todas las regiones. Los planes sanitarios en general se adaptan a las distintas regiones. Por ejemplo, la garrapata es un problema muy grave en el norte, que nosotros no lo tenemos, y hay un montón de otros problemas a considerar que son propios de determinadas regiones. Entonces, primer punto, primer concepto, el plan sanitario es un plan sanitario que debe elaborarse de acuerdo a los requerimientos de determinada región y preferentemente de cada establecimiento con el veterinario particular de cada uno. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay elementos que no son negociables. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hay vacunas o tratamientos,
entrenamientos propios para cada lugar, hay otras cosas que verdaderamente no pueden negociarse. ¿Cuáles? Por ejemplo, la vacunación contra enfermedades clostridiales. Las enfermedades clostridiales incluyen mancha, gangrena, enterotoxemia, hemoglobinuria bacilar y son, digamos, problemas que vamos a tener en prácticamente todo el país. Entonces, estas cosas no son negociables. La vacuna esa debe estar incluida en todo plan sanitario. ¿Qué otra cosa? Bueno, las obligatorias, obviamente, antiaftosa y antibrucélica, eso es otro punto que debe estar incluido en todo plan sanitario. ¿Qué más debemos agregar? Los antiparasitarios. Los antiparasitarios, bueno, acá también hay algunas cosas a considerar. Los antiparasitarios pueden utilizarse en forma estratégica, o sea, por temporada o por, digamos, época del año, o en forma sistemática. Hubo momentos en que, sobre todo por impulso de la industria, se recomendó hasta la desparasitación mensual. Fíjense esto. Había establecimientos que aplicaban mes a mes el antiparasitario con el argumento de que esto mejoraba la ganancia de peso. ¿Qué lograron? En muchos casos, resistencia a los tratamientos. Entonces, bueno, tratamiento antiparasitario de acuerdo al establecimiento. Y el tema que les mencioné a la pasada de la resistencia es un tema que debe ser considerado también. Ya conocen la mayoría de ustedes que hay una resistencia severa de algunas especies de parásitos, sobre todo a la ivermectina, pero estamos encontrando resistencia también a otras enfermedades. Entonces, vamos desgranando las cosas que son imprescindibles. Tenemos los tratamientos antiparasitarios, la vacuna contra clostridiales, las obligatorias. ¿Qué otra cosa hay imprescindible? Bueno, los tratamientos para los ectoparásitos también debemos tenerlos en cuenta. Hay muchos problemas con los piojos. Ustedes saben que al dejarse de lado los baños a partir de la aparición de la ivermectina, los piojos están dando verdaderos problemas, y así encontramos hacienda completamente pelada, sobre todo en zona de la escápula, de la paleta o de la tabla del cuello, acá en el cogote. Entonces, debemos hacer tratamientos contra los piojos, contra la mosca de los cuernos. Eso estará siempre incluido en los planes sanitarios. Entonces, para terminar, les digo, esas son las cosas no negociables. Y después el resto de los problemas, queratoconjuntivitis, diarrea neonatal, neumonía, serán puntos a considerar con cada uno de los profesionales que atiende cada establecimiento. Y con esto nos despedimos en compañía de la tiznada, de la perrita que anda por ahí, y vamos a volver para la veterinaria para seguir con nuestras tareas. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima. Y luego de compartir este informe, agradeciéndole obviamente como cada miércoles a Jorge, y ustedes lo ven, la predisposición, la buena onda y la capacidad de poder comunicar y de llevar a lo simple cada una de sus explicaciones. En este caso, como veíamos, una nueva integrante que se suma a los informes, como lo es la tiznada, en un parate que hizo en uno de los establecimientos donde estaba trabajando. El saludo para él, para la gente de San Manuel, para todo su equipo que hacen que Jorge pueda tener estos informes y hacérnoslo llegar. Tuvimos la semana pasada, como les decía, lo que es la operación y cómo se lleva adelante el tema del cáncer de ojo. Hoy otras cuestiones bien en el campo, bien en lo que tiene que ver con lo nuestro, informándonos. Así que el saludo para toda la gente de San Manuel, para Jorge, como decía, el agradecimiento. Obviamente el próximo miércoles seguiremos teniendo más informes, más cuestiones puntuales que tienen que ver con la sanidad. Y ustedes, obviamente, cualquier sugerencia que nos quieran hacer, info@entresurcosycorrales.com, o algún tema que dicen podría tratar esto, estamos abiertos y Jorge está esperando, porque lo que quiere es tratar de llegar al productor y tratar de
poder satisfacer las necesidades o las consultas que ustedes tengan, poder tratar de llevarle la solución o por lo menos darle una idea de cómo poder reaccionar a diferentes cuestiones que le pueden aparecer en la cotidianidad de su trabajo. Hacemos una nueva pausa en Entre Surcos y Corrales, nos queda un bloque, nos queda mucha más información y cuestiones por compartir con ustedes. Wallace Hermanos anuncia sus próximos remates de la semana. Miércoles 15 de marzo en Cacharí, 1000 vacunos desde las 11:30 horas. Destacando 225 vacas Angus y caretas con garantía de preñez y paridas, mayorías nuevas y muy buenas. Y el viernes 17 de marzo en Chillar, en el marco de la fiesta del chacarero, 600 vacunos desde las 14:30 horas. Destacando 50 vaquillonas Angus y Paul Jerez por paraservicio, planteleras de Agropecuaria Los Cerritos. 160 vaquillonas y vacas Angus excelentes de Lomas Pampas, Campo Amor Hermanos y Vita SRL preñadas. Y 4 caballos criollos de Cabaña El Tostado. Wallace Hermanos y sus remates de la semana. Décimo Nacional del Destete Angus y sus cruzas en azul. Jueves 16 de marzo, desde las 14 horas, en el predio de la Sociedad Rural, 6.000 vacunos. Rematan en común Ganadera Azul SRL y Néstor Iguenaga y compañía. Excelentes lotes de terneros machos y hembras. Y además, 200 vientres para entorar y preñados. Les recuerdo, jueves 10 de marzo, desde las 14 horas, en azul, décimo nacional del destete Angus y sus cruzas, organiza Ganadera Azul y Néstor Iguenaga, auspicia Angus. Quinto y último bloque de Entre Surcos y Corrales, en esta mañana de miércoles 15 de marzo, donde va a estar el remate, como habíamos anticipado, en el especial de la Fiesta Nacional del Ternero en Ayacucho, con varias casas consignatarias, con un embrete de 6.000 cabezas, donde habrá equipo de Entre Surcos y Corrales, y también remate del mes de marzo en la localidad de Cacharí, de Wallace Hermanos, junto a Arturín Miranda. Por ese motivo, estamos en comunicación telefónica con uno de los titulares de Wallace Hermanos. Estamos hablando del señor Juan Wallace, a quien ya saludamos. Estamos en comunicación con Juan Wallace, hoy remate de Wallace Hermanos en Cacharí. Juanchi, buena mañana para vos, ¿cómo estás? Hola Pablo, buen día, muy bien, por suerte. Imagino ya los preparativos hoy junto al amigo Arturo Miranda, en lo que es un nuevo remate en Cacharí, dándole la continuidad mensual también a esa localidad. Sí, la verdad que muy contentos, otro remate más. Muy lindo día, muy lindos días, vienen tocando, ha llovido. Bueno, estamos con otros valores de lo gordo también, con un mercado que viene acompañando, a pesar de que ayer entró bastante y bueno, los valores un poco se calmaron, pero bueno, tenemos un muy linda cosecha de maíz por delante, va a haber mucho grano para engordar, la verdad que un año que pinta muy interesante, y bueno, con toda la hacienda de Cacharí y zona que es conocida y reconocida, así que bueno, esperemos tener un buen remate en el día de hoy. ¿Con qué se va a encontrar el comprador cuando se acerca a Cacharí para darnos algún detalle de la invernada? ¿Qué es lo que más se destaca? Mira, Cacharí se destaca por su calidad, por su buena verdín Angus de siempre, algunos lotes de careta también, hay lindos lotes de vacas paridas y vaquillonas. Es un remate típico donde ahí el comprador se va a encontrar con todas las categorías, viste, desde los gordos, después lotes de novillitos, terneros, vaquillonas, vacas y vaquillonas preñadas y vacas buenas, nuevas, tenemos una liquidación de vacas de buen uso, así que bueno, lo vamos a arrancar temprano el remate, cosa de que la gente que quiera seguir para otro remate también lo puede hacer, vamos a estar arrancando 11:30 si Dios quiere, y bueno, nada, simplemente el agradecimiento a toda la gente que está ahí, que nos acompaña y todos los compradores que también de alguna manera siempre nos están dando una mano, así que la alegría de poder trabajar en un día lindo y bueno, esperemos andar bien. Bueno, Juanchi, no te robamos más tiempo, sabemos que los momentos previos al remate son de movilidad, ir acomodando los detalles, seguramente estemos acompañándote, a vos, Arturo, a todo el equipo en un rato nomás, ahí en Cacharí, para traer después todas las alternativas de este remate y le vamos a dar continuidad a esta conversación luego de las ventas. Bueno, aprovecho de decirte, Pablo, también que son noticias buenas, me parece. Arrancó el frigorífico de Azul a trabajar el día lunes, ya para no cortar, digamos, ya arrancó
suave, digamos, porque son los primeros momentos, tendrán que ajustar una serie de cosas, pero bueno, seguramente vamos a tener un protagonista más en el centro de la provincia, un frigorífico está pensado para exportar, y también arrancó otro frigorífico en San Vicente, lo que fue el Mitex antiguamente, también otro frigorífico exportador que abrió sus puertas después de 6 o 7 años cerrado, así que son pequeñas luces que se van prendiendo y que bueno, que tanta falta nos hacen a todos. Así que bueno, nos veremos luego y seguiremos conversando por ahí. Cariño para todos y un abrazo grande a Mauricio también. Gracias a Juanchi, agradeciéndole por la amabilidad de compartir estos minutos con nosotros y obviamente hoy estaremos compartiendo todo lo que deje este remate, como él decía, a partir de las 11:30 de la mañana y también conversando y dándole un poco más de marco extensivo a esta grata noticia que nos mencionaba del funcionamiento del frigorífico en Azul y de San Vicente, así que estaremos seguramente conversando sobre el remate y también sobre estos temas que tienen que ver con Azul, con la localidad. Él es parte importante de la localidad como casa consignada y también de lo que tiene que ver para todos aquí en la provincia de Buenos Aires. Seguimos en información, a preparar agenda, lápiz y papel, porque repasaremos nuevamente la cartelera de remates de www.entresurcosycorrales.com para los acontecimientos de hoy y los próximos días. Para hoy, en 17 de agosto, provincia de Buenos Aires, Bertini Compañía. En Ayacucho, el especial en el marco de la Fiesta Nacional del Ternero, 5.000 cabezas, varias consignatarias estarán con los martillos en la localidad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. En Bransen, Hacienda Gorda, Jauregui Lorda, 500 cabezas. En Cacharí, Gordo Invernada de Cría con Wallace Hermanos, 1.000 vacuros junto a Arturín Miranda. En Maipú, Gordo Invernada de Cría con Monasterio Tattersall. En Rosario, El Rosgán, a partir de las 10 de la mañana, remate televisado, 14.500 cabezas. Si nos vamos al jueves 16, a la jornada de mañana, en la localidad de Azul, en la sociedad rural de Azul, Ganadera Azul y Néstor Iguenaga, especial de Estete Angus, 6.000 cabezas, remate especial con Ganadera Azul y Néstor Iguenaga, en lo que tiene que ver con la raza Angus. En Benito Juárez está Martín Gelalor, 2.500 cabezas, Gordo Invernada y Cría. En Coronel Suárez, Monasterio Tattersall. En Olavarría, Alza Gunzué y Compañía. En Rauch, Ferias Rauch. Y nos vamos al viernes 17, mucha actividad en esta semana, en los días que quedan, el viernes en Bolívar, Jorge y Martín de la Serna, provincia de Buenos Aires, 2.000 vacunos. En Bransen, especial Invernal de Cría con Jauregui Lorda y 3.000 cabezas. En Chillar, Invernal de Cría, el especial de la fiesta del Chacarero con Wallace Hermanos, 600 cabezas. En General Hacha, La Pampa, 1.500 vacunos para Gordo Invernal de Cría con Néstor Hugo Fuentes. En Guanguelén, el especial de Gordo de Martín y Alonso. En La Prida, Monasterio Tattersall. En Tandil, Pedro y Raúl Alonso, ganados S.A., Gordo Invernada y Cría. Clase calidad. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Y luego de la cartelera de remates desde la agenda, vamos como cada jornada y ya cerrando esta edición de miércoles, a repasar los precios indicativos, los valores promedios de la última semana del ternero, la ternera y el novillo para arrendamiento. El ternero de 180 a 200 kilos, 37 pesos. La ternera de 170 a 190 kilos, 35 pesos con 91 centavos. El novillo para arrendamiento de Liniers de 431 a 460, 30 pesos con 99 centavos. Repasado entonces los valores indicativos de lo que dejaba el ternero, la ternera y el novillo para arrendamiento, nos vamos a la autopista, al mercado central de la ciudad de Buenos Aires, para saber cómo cerró la papa en la jornada de ayer, martes 14 de marzo. Total de camiones negociados 8, en las naves de papas 4, en los puestos 4. Bolsas en el piso 8.000, la del sudeste de 100 a 110 pesos, en los puestos por kilo 4 pesos con 79 centavos. La cebolla de 90 a 100 pesos por bolsa. Repasado también el mercado central con el mercado de papa y el valor de la cebolla. Vamos dando punto final a esta edición de Entre Surcos y Corrales en este día miércoles 15 de marzo. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado. Estuvo en la dirección técnica el señor Cristian Hammerler. En las imágenes, en los remates, el señor Rodrigo Resola, quienes habla Pablo Retondo como cada jornada. Les desea que comiencen bien y que la culminen de igual manera. Dios mediante,
Mañana, a partir de las 6:30, la cita obligada aquí en la pantalla de América Sport, con una hora de programa con todo lo que tiene el sector más productivo del país, lo que le interesa al hombre de campo. Esto ha sido Entre Surcos y Corrales, llegando más lejos para estar más cerca. Muy buenos días.